también topando. Nosotros tenemos aproximadamente un 5% de pérdida en lo que viene a ser la cobertura forestal. Y mencionaba, ¿no?, que en comparación de las demás regiones es uno de los índices menores en temas de deforestación, pero eso no quiere decir que también nosotros no estemos buscando alternativas para inclusive igual reducir esa deforestación, que si bien es mínima, pero generar alternativas a los diferentes municipios, sobre todo para mantener esos bosques en pie y mantener ese gran potencial como departamento 100% amazónico. Por ejemplo, en tema de ganadería, buscar alternativas como la ganadería regenerativa, evitar el tema de la extensión de la frontera agrícola. Nosotros, como cuando nuestra vocación es forestal, es amazónica, el permanecer con nuestros bosques en pie es una prioridad para nuestro departamento, y sobre todo buscar esa alternativa para estos sectores que obviamente por buscar el pan de cada día su gente optan por hacer ciertas actividades que de repente no hacen buen manejo y que está generando este desequilibrio ambiental. La verdad, más que trabajo, a mí me apasiona, me encanta lo que hago. Si yo tendría que volver a elegir qué estudiar, por ejemplo, volvería mil veces a estudiar ingeniería ambiental. Me encanta poder servir a mi departamento, de alguna u otra manera coayuvar en su desarrollo, en buscar alternativas de mitigación de impacto, porque como pandina crecida aquí en mi departamento, ya con mi bebé pequeñito, mi noita, que por ejemplo cada que entro al campo me dice: mamá, por favor, cuida bien los animalitos, es algo que salgo con mayor motivación. Promovemos alternativas de mitigación, de soluciones en diferentes problemáticas para dejar un legado a ese mi pequeñito y los demás que están por venir en nuestro departamento y en nuestro país. Mayoría, digamos, aquí en Pando. Trabajamos con los 5 pueblos indígenas de Pando, con más que todo con la juventud y más que todo también con las mujeres, que venimos un poco capacitándolo en tema de derecho de los pueblos indígenas, derecho de las mujeres y más que todo también haciéndole conocer el cuidado del medio ambiente, que es nuestra casa grande de nosotros.